'Cause band when it hits, like what? Give this, time jam with that West Side stuff. Everybody hands in the air, straight up. Put them to the sky, so I now jump. Dance something crazy when that bass line bump We just getting started, with that beat gon' cut. We just wanna party, so nice, so what? Come on, everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie, get a think down sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we gettin' started, man, I think right now. On, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get Nigga, loose. Hey, qué onda banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de los Simpsons Springfield o los Simpsons Tap Out o, o como quieren decirle, <laughs> básicamente. Así es que, bueno, hoy no, no es video ni de este ni del evento de espías ni del evento de Pascua ni nada de eso, ¿vale? Hoy traigo un reto. Bastante interesante que creo que les, les va a llamar la atención. A mí no tanto. <laughs> pero les, a ustedes sí les va a llamar la atención. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Como ven aquí tengo los, los retos, por así decirlo. Déjenme le subo un poquito el volumen. Este, los retos... Eh, bueno, ahorita le subo el volumen del juego. Eh, que, que tengo actualmente, ¿vale? Que es eh, la carrera de, de perros o el, el canódromo de Springfield, el circuito de carts y el fábrica de play dog, que es eh, encontrar a Maggie, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Se estarán preguntando, ¿por qué tengo estos tres aquí y la lupa gigante aquí? Bueno, pues fácil y sencillo. El reto consiste en que si yo no consigo eh, ganar alguna de estos tres minijuegos, voy a tener que vender mi lupa gigante, que es la propiedad más cara que tengo actualmente. De hecho, vean cuánto sale ven, este, venderla. 750 mil de dinero. Así es que, bueno, tengo que ganar. <laughs> bueno, por lo menos en el, en el canódromo y en el circuito de carts. Eh, las probabilidades de ganar son aleatorias, ¿vale? No, no hay manera de saber si vas a ganar o vas a perder, únicamente el chiste del azar. Y en la fábrica de Play ¿no? pues hay que tener buen oído y ser rápidos para poder ganar, ¿vale? Si gano uno de estos tres minijuegos, libro de... me libro de vender mi, mi lupa gigante, pero si pierdo los tres, entonces le voy a decir adiós a mi lupa gigante. Como no. Así es que nada, vamos a empezar rápido con el canódromo de Springfield. Son 2000 para apostar. Y le vamos a apostar a quién. Quién es de confianza. ¿Quién, es, quién puede ser de confianza? Eh, las apuestas están: 99-1, 19-1, 9-1, 5-1 y 2 -1, vale eh, Normalmente, cuando le apuestas a uno, gana el otro que le ibas a apostar, pero no le apostaste. Así es que es un poco aliaso. Es cuestión de del juego. Así es que le voy a apostar a Galleta Canina. Porque coñona. No? ¿Vale? Según un poquito más de, de clase que los que los otros. Así es que vamos a apostarle a Galleta Canina. ¿Cómo de que no? Ahí va toda velocidad. Vamos Galleta Canina. Desobediente va a la cabeza y se aproxima a la primera curva. Puta madre. Que gane el más ojete. Pero ni el coño está ganando velocidad. Uh, vamos a perder. Eh, que está echando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Señores! ¡Lo! Me libré, estaba sudando la verdad Me libré Uf, hemos ganado el reto Uf, qué estrés Que estrés, bueno, no pensé que fuera a durar tan... Tan poco esto Pero hemos ganado Y nos libramos de, de vender nuestra... Lupa gigante, vamos a jugar los otros ¿Por qué no? Eh, este vamos a apostarle Las apuestas están 49-1 19-1, 9-1, 2-1 eh, Pues lo voy a apostar al piloto rosa ¿Vale? A ver, a ver qué tal Y comienza la carrera Y el piloto blanco está atravesando el circuito en dirección contraria LOL, lo bueno es que no le apostamos Ay sí No, un momento, es el único que va en dirección correcta GG con este y el piloto blanco gana Bueno, estuviéramos hubiéramos perdido ¿eh? Estuviéramos hubiéramos perdido y la verdad Fuera de coña está está difícil Voy a subirle el volumen de los efectos Y ya ¿Por qué? Porque tengo que oír bien eh, a Maggie si es que quiero ganar este reto Así es que bueno Voy a voy a tratar de de encontrarla, vamos a ver Silencio todos, vamos a guardar silencio porque para encontrar a Maggie Este hay que guiarse por su chillido, así es que. O su lloriqueo, así es que hay que guardar silencio todos y vamos a ver qué pasa, a ver si la encontramos en... creo que es un minuto, no lo sé, vamos allá. No, un minuto diecisiete, vale, está ahí en la fábrica, la fábrica Y se va, 3, 2, 1 Vamos allá. Todo silencio, eh. Estamos buscando a Maggie. Uh... No la veo. Un minuto queda. Un minuto nos queda. Normalmente está por... Por aquí está, por aquí está. La oigo. La oigo. ¿Dónde mierda está? Oh, está en el Krusty. Aquí está, vean. <laughs> bueno, hubiéramos ganado. Hubiéramos ganado. Igual ganamos la, la primera y la, y la última. Así es que nada, nos salvamos de, de transferir o de vender nuestra lupa gigante. Así es que nada, raza. Uff, sudé, sudé bastante. Así es que nada, raza. Yo me despido, soy Gizmo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana. Mañana va a haber Pokémon Duel. Ya hace rato que no subo y pues se me hace un poco injusto. Así es que nada, nos vemos mañana, Rosa. Un saludo, bye.